Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que la política que está desarrollando es equitativa? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias. La Junta de Castilla y León considera que el principio de equidad está presente en las políticas que desarrolla y que se refleja en tres ámbitos principales: la equidad social, la equidad económica y la equidad territorial. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. De verdad, señor consejero, ¿cree que podemos hablar de equidad en las políticas que está desarrollando la Junta de Castilla y León cuando una de sus primeras medidas ha sido quitar 180 millones de euros a 2.409.349 ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León para regalárselo a los más ricos, concretamente a 815, que son los que van a heredar patrimonios por encima de 400.000 euros? ¿Cree que es equitativo regalar 180 millones de euros a los que más tienen mientras cierran consultorios médicos, mientras se niegan a establecer la gratuidad de libros y de texto para los niños y niñas de Castilla y León, o que su primera medida sea privilegiar a los que más tienen y que, sin embargo, este verano se negasen a abrir los comedores escolares para que aquellos niños y niñas de esta comunidad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y exclusión social pudieran hacer al menos una comida decente al día? Dígame, señor consejero, ¿abandonar a los vecinos de las zonas rurales y decir que habrá que plantearse los servicios que se darán a municipios de 50 habitantes mientras incrementan el gasto en salarios de consejeros y altos cargos de la Junta, a la par que aumentan el personal de alta dirección y cargos de confianza y colocan a sus amigos, lo consideran también equitativo? Imagino que sí, que lo consideran igual de equitativo que la decisión de poner en marcha de manera inmediata un punto del acuerdo de la infamia para ocupar rápidamente los sillones, como lo es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para las grandes fortunas, y no hacerlo, sin embargo, con el compromiso adquirido, firmado y anunciado 4 días antes de la jornada electoral por el que ahora es el presidente de la Junta de Castilla y León, para devolver las 35 horas a 85.000 funcionarios públicos. ¿De verdad ven ustedes equidad en estas medidas? Miren, lo único equitativo que hay en sus políticas es la responsabilidad que tienen los dos grupos que sustentan este Gobierno en suprimir impuestos para favorecer a los de siempre, a los que más tienen, a la par que recortan servicios públicos menospreciando y abandonando al resto de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no nos sorprende. No nos sorprende porque al fin y al cabo es la política que ustedes, señores del Partido Popular, llevan haciendo durante 32 años en esta comunidad. Y encima ahora cuentan con la complicidad de aquellos que se daban golpes de pecho con la regeneración y que han pasado a ser colaboradores necesarios para que el señor Mañueco pueda continuar desmantelando lo público, desertizando esta tierra y creando ciudadanos de primera y de segunda. Por eso, señores del Partido Popular, a usted los ciudadanos de Castilla y León les volverán a poner donde les colocaron el día 26 de mayo, que es en la oposición, y a sus socios de gobierno, a los de la regeneración y la mentira, en el ostracismo político. Y mientras tanto, nosotros, los y las socialistas, seguiremos trabajando para defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señora Gómez Urbán, veo que copia usted exactamente las maneras de los mantras y las mentiras que tienen los compañeros que le han precedido en anteriores usos de la palabra. Yo le recomendaría que mejorara un poco el discurso, porque ese ya no se lo cree nadie en la Cámara, por muy alto que lo diga y por muchas veces que lo repita. Cuando fui a leer con atención la pregunta que me hacía, acudí a la Real Academia de la Lengua para ver qué podía entender usted por equidad. La Real Academia dice que es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Y yo, de nuevo, tengo que venir a esta Cámara a poner ejemplos, pero no ejemplos falsos, no mentiras como que vamos a cerrar consultorios, no mantras de esos que vamos a dejar de prestar servicios a pueblos de menos de 50 habitantes, sino realidades. Las realidades es que lo primero que de lo que nos preocupamos en el Gobierno es de la equidad social, que está presente en los principales indicadores de los servicios públicos que presta esta comunidad autónoma. Usted, por ejemplo, conocerá, y si no lo conoce, léaselo, el informe PISA, que coloca nuestra educación en primer lugar en equidad. Esto es un ejemplo clarísimo. Con las menores diferencias entre alumnos de centros públicos y centros concertados, o con las menores diferencias entre centros urbanos y centros rurales, por ejemplo. Pero equidad es también la que está presente en una pionera ley
que aprobó este Parlamento, la Red de Protección a las Familias, de la cual además tuve el honor de ser uno de los ponentes, y que abarca aspectos multidisciplinares muy importantes para estar pendientes de aquellas familias y aquellos sectores más desfavorecidos. Pero si nos vamos a la equidad económica, este Gobierno en lo que trabaja es en que en esta comunidad haya un crecimiento sostenido y estable, igual incluso a veces superior a lo que hay en la media nacional, y que se traduce en la generación de más y mejores oportunidades para todos en igualdad de condiciones. Y equidad que se refleja de manera especial en el empleo en esta comunidad. Empleo que ha sido siempre considerado por este Gobierno como la mejor de las políticas. Empleo que en Castilla y León además ofrece unas tasas mucho mejores que las que pueden existir a nivel nacional. Y también, y por último, la equidad territorial. Este Gobierno, esta Junta de Castilla y León, defiende y trabaja todos los días por un crecimiento equitativo en todos los territorios de Castilla y León, con un modelo además que busca asegurar el acceso a todos los servicios independientemente del lugar donde se viva y con planes específicos de desarrollo para las zonas más desfavorecidas, en cuestiones donde, por cierto, su partido, el Partido Socialista, se ha puesto de perfil pareciendo que les importa bien poco. Ante el discurso que ha hecho y la soflama que ha lanzado aquí, solo le tengo que decir que, ya que veo que a pesar de que el presidente les ha tendido la mano y no van a querer ayudar a este Gobierno, por lo menos no estorben. Gracias.